Hola, mi nombre es Alexandre Freire, yo soy el CTO de Aparcar. Hola, mi nombre es Rafael Ferrer, vengo de Zaragoza, tengo 23 años y soy el CEO de Nequi. Soy Óscar Serradilla, vengo del País Vasco, de San Sebastián, y desarrollé mi proyecto en Talentum Startups. Mi nombre es Isabel López, estudié Ingeniería Informática en ICAI y empecé hace 2 años una beca Talentum Startups, con la que pude desarrollar durante 6 meses mi propio proyecto. Mi nombre es Daniel Ruiz, tengo 23 años, vengo de Badajoz, estoy estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones y bueno, estaba desarrollando en Talentum Startups un proyecto, se llama Pouted. Para mí lo que más valor me ha aportado ha sido toda la red de contactos, los mentores que hemos tenido, la formación que he recibido en temas de tecnología, de negocios, de finanzas y de marketing. Para mí, Talentum Startups me cambió la vida. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, mi objetivo era tener un buen expediente para poder unirme a una gran empresa y de ahí desarrollar mi carrera profesional. Talentum Startups me ayudó a desarrollar mi propia idea. Yo tenía una idea y me ayudaron a llevarla a cabo. Me pusieron apoyo técnico mediante un mentor y conocí a otros startups también que estaban desarrollando su propia idea. Yo me uní a Talentum Startups y ahí descubrí un nuevo mundo. El mundo de las startups es impresionante. Me di cuenta que alguien como yo podía crear cosas espectaculares, tener impacto. Las ventajas son innumerables. Yo creo que la primera de todas es el hecho de poder entrar justo con la formación universitaria, que no tienes ningún conocimiento de nada y la verdad es que te abre un montón de opciones. Pues aparte de financiando la idea, cosa que es muy difícil, aparte te permite ir a ciertos eventos, presentar el proyecto con gente que normalmente no te juntarías, sería muy difícil, más que nada con contactos. Y luego la experiencia que te supone el presentar delante de gente, el comunicarte con gente que no estarías acostumbrado si estuvieras solo en la universidad.